Dios para siempre. Dios les bendiga, hermano. Apreciamos estar en la casa del Señor. Pueden tomar asiento, hermano. ¿Cuántos vienen solo creyendo? Amén. Dios les bendiga. Es un privilegio para mí saludarle, hermano. Y después de 30 años, hace 30 años atrás, yo caminé en esta iglesia. Y hace 30 años atrás yo salí, el Señor me llamó, y después de todos estos 30 años estar aquí para mí es una tremenda bendición, hermano. Yo le dije al hermano Flores en ese tiempo, yo estaba joven, bien jovencito, inexperto, sentí el llamamiento de Dios. Yo le dije al hermano Flores, voy a probar una visión y si fallo yo voy a volver a mi casa. El Señor me ayudó y no fallé. El Señor me dio una iglesita, hermano, y estamos trabajando ahí en el paradero 19 de Santa Rosa. Y les digo esto porque veo que hay, no veo ninguno de los viejos que había en ese tiempo, hermano. El hermano Vélez se sentaba, estaba el púlpito un poquito más allá, ¿no? Estaba el bautisterio por ahí. El hermano Vélez se sentaba ahí, tocaba su guitarra y yo coordinaba. Y yo no, nunca sabía música, hermano. Pero el hermano Vélez tenía la voz tan potente que él, yo le decía la canción y él la cantaba, yo lo seguía a él nomás. Fue un tiempo precioso, yo aprendí muchas cosas aquí, le debo mucho a su pastor, nuestro hermano Flores, todavía lo considero mi pastor, un hombre de respeto, hermano. Dios lo ha bendecido, les ha bendecido a ustedes y los ha prosperado, y me siento tremendamente feliz de ver este hermoso tabernáculo. Cuando yo me fui era como el grupito de acá, más o menos. Así que habían harto hermanos antiguos. Hermano Juan Carlos Araya, ¿no está? ¿No? ¿Está cocinando? Bueno, Segundo González, hermano Rojas. ¿Qué otro hermano me acuerdo? Hermano Rafael Soto. No los veo, pero están viniendo, gloria a Dios. Así que les da mi saludo, hermano. Amén. Me gusta ver la hermana Kena. Amén, fue un tiempo glorioso, aquí todo era barro. Muchos hermanos venían a pie de allá con los niños en brazos. No se perdía nunca un culto, hermano. Fue un tiempo extraordinario, hermano, amén. Así que yo aprendí del hermano Flores, hermano, pegado a la letra del mensaje, hermano. Ahí nomás, sin salirse, hermano, amén. Me sirvió en este tiempo eso, hermano. Así que es una bendición, vengo con algunos hermanos que me acompañan. No di el aviso el domingo, no, o si no hubiesen venido más hermanos. Yo, hay un grupito en Rancagua que viene a Santiago y nos congregamos ahí el día domingo y el día miércoles ellos se juntan allá. Así que el domingo nos juntamos más nosotros. Así que di el aviso ayer y vinieron unos poquitos y mi esposa está por ahí, la hermana María. Ella viene saliendo, igual que la hermana Kena, de una neumonía. Y hace tiempo que no salía y ahora ella dijo, yo voy, como sea voy. Así que está aquí con nosotros y yo aprecio eso, hermano. Es la mejor esposa del mundo, hermano. ¿Eh? Así que contento de conocerle, hermano. Ustedes son la cosecha nueva de aquí, de este tabernáculo, hermano. ¿Eh? Así que muy contento de estar aquí. Creo que el hermano Humberto, a él lo conozco. También vi a la hermana Mariela, parece, allá atrás. Quiero darle el pésame a mi hermana de parte de mía, de parte de mi esposa y de la iglesia, de la partida de su esposo, hermana. Verdaderamente lo sentimos, fue un impacto allá en la iglesia cuando supimos que su esposo había partido. Y todavía lo lamentamos, hermana, y esperamos que el Dios Todopoderoso consuele ese corazón y bendiga el futuro de nuestra hermana y de sus hijos, hermano. Amén. Así que Dios les bendiga. Yo tenía verdaderamente, ni en mi pensamiento pensaba estar aquí, menos para predicar. Tenía ganas de venir a ver la iglesia, porque esta iglesia es famosa a nivel no solo nacional, sino mundial. Entonces yo quería estar aquí un día y venir de incógnita, sentarme por allá atrás. Y el hermano Flores me dijo, vaya, pero vaya a predicar. Así que de ahí dije yo, ¿qué voy a predicar en esa iglesia? Hermano Flores, 40 y tantos años de ministerio, ¿qué cosa nueva puedo yo decirle a los hermanos? Así que la verdad es que no tengo ningún mensaje, hermano, solamente repetir lo que dijo un profeta, ¿verdad?
¿Cuánto aman a ese profeta, hermano? ¿Qué sería de nosotros sin él, hermano? ¿Eh? Sí. Creo que es la más grande bendición que Dios nos ha dado. Así que no tenemos nada más que hacer. Yo creo que hay un solo profeta en la edad que tiene así es el Señor, ¿verdad? Y todos nosotros, si estamos en el ministerio quíntuple de Efesios 4, 11, estamos para repetir lo que dijo un profeta. Ninguno de nosotros puede subir más alto que este profeta, ¿verdad? Ni tampoco al nivel, hermano, porque no somos dignos ni siquiera de desatarle la correa del calzado, ¿verdad? Pero sí, hermano, amamos este mensaje. Él se fue y él introdujo este mensaje glorioso, hermano. Así que Dios les bendiga, hermano. Apreciamos, no sé si ustedes saben un canto que dice, aunque en cadena su prisionero estés, o clama a mí. ¿No lo saben? Lo canta el hermano Lebrón, hermano. Y si lo canto solo y lo canta la hermana, pues es cortito, como para que se quiten un poco los nervios, hermano. A ver si nos ponemos de pie y lo cantamos. Voy a cantarlo una vez y después lo cantamos al ritmo correcto, hermano. Aunque en cadenas o prisionero estés, o clama a mí, o clama a mí, porque contigo siempre estaré. Clama siempre a mí, yo te responderé. Eso es todo, hermano. Aunque en cadenas o prisionero esté, o clama a mí, o clama a mí, porque contigo siempre estaré. Clama siempre a mí, yo te responderé. Oh, clama a mí, oh, clama a mí, oh, clama a mí, porque contigo siempre estaré. Clama siempre a mí, yo te responderé. Aunque en cadenas o prisionero estés, oh, clama a mí, oh, clama a mí, porque contigo siempre estaré. Clama siempre a mí, yo te responderé. Oh, clama a mí, oh, clama a mí, oh, clama a mí, oh, clama a mí, porque contigo siempre estaré. Clama siempre a mí, yo te responderé. ¡Gloria a Dios! ¡Amén, amén, amén! ¡Gloria a Dios para siempre! Así que yo tengo un pensamiento que estaba predicando en la iglesia, hermano. Espero que Dios me dé, el Señor me dé la libertad para hablar a ustedes. Amén, y no me corte de los nervios, hermano. Amén. Así que vamos a buscar Hebreos capítulo 7. Génesis 1.28, hermano. Dos escrituras. Yo no estoy acostumbrado con este micrófono. Tengo uno que lo tomo así, entonces me siento un poco extraño, pero se oye bien, ¿no? ¿Cierto? Gloria a Dios. Hebreos 7, del verso 1 al 4, hermano. Gloria a Dios. Y dice así la Biblia, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tienen? Como dijo el Señor, el que no tenga espada, venda la capa y cómprese una, ¿verdad? Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio ni de días, ni fin de vida,
sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Y Génesis 1, 28. Podríamos leer del 26 al 28. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Y una pequeña escritura más, hermano, en Juan 17, bien rápido. Gloria a Dios para siempre. Quizás el Señor... Juan 17, hermano, vamos a leer. El verso 11. Y dice así: el Señor está orando aquí, hermano, se está despidiendo después de la Santa Cena. Judas ya se había ido, entonces andaba buscando los alguaciles para venir a entregarlo. Y el Señor se compungió aquí, hermano, con su iglesia, sabiendo que era la última reunión que iba a estar con ellos antes de ir al Calvario. Entonces está orándole al Padre Celestial y encomendando a su iglesia. Entonces dice el verso 11: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Note que todavía no había sido entregado y todavía Judas no se había perdido, sino que él está profetizando. Pero ahora voy a ti y hablo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vamos ahora, nuestro Padre Celestial, hemos leído estas porciones preciosas de tu palabra, Señor. Y estamos reunidos aquí en la iglesia de Carrascal, este tabernáculo, Señor, memorial que ha sido probado por el tiempo, y podemos ver la bendición, Señor, y la expectativa en el rostro de tu pueblo, Señor, como tú te apareciste en Lucas 24 resucitado delante de tus discípulos, Señor, mientras ellos hablaban de ti. Te rogamos, Señor, que tú hagas lo mismo esta noche. Permíteme quitarme de en medio, Señor, porque ellos no vienen a verme a mí, sino a ti, Señor. Y yo tampoco vengo a proyectarme yo mismo, sino a tu palabra, Señor. Quítame de en medio, Señor. Y aparécete a nosotros, Señor, en una reunión especial. Y bendice a cada vida, a cada corazón. Que valga la pena haber venido, Señor. Y que sirva, Señor, para unirnos más, como el Señor oró, Padre. Señor, no me dejes decir nada fuera de tu palabra. Señor, y toma gloria para ti mismo, Padre. Bendice al cansado, al necesitado, al que está afligido, al que está probado, al que ya no tiene fuerza. Señor, dan una reunión en lugares celestiales, Padre, porque lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo, para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Yo quería ponerle por título a este pequeño pensamiento, hermano. Yo acostumbro a ponerle título y sé que no todos hacen lo mismo, pero quería ponerle: ¿quién es este Melquisedec? Una pregunta, pero dije yo, para no
que no sea un título tan grande como el que puso el profeta, yo le puse, y el verbo era Dios. Amén. Entonces, una bendición, como les digo, estar aquí, hermano, y poder compartir la palabra del Señor con ustedes, hermano. Amén. Tienen un hermoso tabernáculo y veo muchos hermanos que Dios ha llamado, y una bendición poder estar con ustedes. Si el Señor me permitiera, hermano, empujar un poquito el carro y ayudar un granito de arena a este, en esta noche, a la vida suya, sería una bendición, hermano. ¿Ven? Así que vamos a empezar con esa pregunta, hermano. ¿Quién es este Melquisedec? El profeta predicó este mensaje. ¿Quién es este Melquisedec? Y el hermano Branham dice que este es un misterio que estaba escondido, que nadie sabía, hasta que los siete sellos fueron abiertos, ¿verdad? Entonces, cuando los siete sellos fueron abiertos por el Cordero y revelado a través de Apocalipsis 17, entonces no podía quedar ningún misterio que quedara guardado en la Biblia, porque el ministerio de este profeta era revelar todos los misterios de la Biblia. Amén. Y si hay algún misterio que no es revelado, entonces él no era Apocalipsis 17. Así que cuando Apocalipsis 17, Dios a través de este profeta abrió los siete sellos, entonces todos estos misterios tenían que ser revelados. Y este personaje que encontramos aquí en Hebreos capítulo 7 es un personaje misterioso, del cual los grandes estudiosos de la Biblia y las escuelas de pensamiento no sabían lo que era, y no podía serles revelado porque no era el tiempo de serles revelado quién era este personaje. Ahora, cuando Dios tomó a nuestro profeta y nos reveló esto a nosotros, es porque tenía algo que ver con nosotros. Y al saber estas cosas, esto sería para nosotros una bendición especial. Saber quién era este Melquisedec, ¿verdad? Yo creo que muchos de ustedes, el hermano Flores, le habrá enseñado, le habrá leído, habrá puesto la cinta. Pero, hermano, conviene a veces recordarlo, ¿verdad? Así que, ¿quién es este Melquisedec? Así que una de las escuelas decía que este era un mito. El hermano Branham dice, no puede ser un mito. Un mito es algo que no es, ¿verdad? Es un mito nomás. No es algo verdadero. Entonces, había otro grupo de pensamiento que decían que este era una orden sacerdotal. El hermano Branham dice, eso está un poquito más escritural. Pero tampoco era una orden sacerdotal, porque en el versículo 4 allí dice que Abraham le dio los diezmos a él, a este hombre, y dice el profeta, era una persona, ¿verdad? Entonces, si era una persona, no puede ser una orden sacerdotal, pero la Biblia dice que era un sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? Y dice que Jesucristo fue hecho sumo pontífice según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Este ser tan extraño aquí dice que no tenía padre, no tenía madre, no tenía genealogía, no tenía principio de vida, ni fin de vida, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería? Entonces, el hermano Branham, en la página 7 de este mensaje, dice, este era Dios mismo. Era el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, dice él, y la persona es eterna, y si ustedes se fijan, él no tuvo padre, no tuvo madre, no tuvo un tiempo en que haya comenzado, y él no tuvo un tiempo en que haya terminado. Quien quiera que haya sido, todavía está vivo esta noche. Porque la Biblia dice aquí que él no tenía ni padre, ni tenía madre, principio de día o fin de vida. Así que tendría que ser una persona eterna. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Una persona eterna. Así que solamente podía ser una persona. Ese es Dios, porque Él es el único eterno, Dios. Amén. ¿Y qué está haciendo ahí? Ahora ustedes saben que Dios es espíritu. Y la Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás. Pero el unigénito Hijo, Él lo ha manifestado, ¿verdad? Pero un espíritu o el espíritu de Dios no se puede ver. Entonces, ¿qué estaba haciendo ahí? Eso es lo que nos interesa a nosotros, hermano. Así que Él estaba, dice el hermano Branham, estaba viajando desde la eternidad, antes que el mundo fuera, a ver si Dios nos ayuda un poquito, hermano,
Vamos a dividir esto en, tres cosas. Antes del principio, en el principio y desde el principio. Tres cosas. Entonces, antes del principio, el hermano Branham, usted ha leído cuando dice, acompáñenme al barandal de la eternidad, y miremos 100 millones de años antes del principio. ¿Verdad? Eso es antes del principio. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero antes del principio, ¿qué había? Entonces ese profeta, usted se paraba en el barandal así, miraba, y se veía como nada. No había oscuridad, tampoco había luz, no había cielo, no había estrella, no había ángeles, no había nada, se miraba como nada, no había tierra, no había creación, era solamente nada. Pero allí, dice el profeta, en toda esa eternidad que estaba ahí, dice, Dios estaba ahí, llenaba todo ese espacio y seguía haciendo. Él estaba ahí, y en ese tiempo él fue llamado Ela Elohim, que significa el autoexistente. ¿Verdad? En ese tiempo, dice el profeta, todavía él no era Dios, porque la palabra Dios significa objeto de adoración, y en ese tiempo no había nadie que le adorase. Así que lo primero que él creó, dice el profeta, fueron los ángeles. Y los ángeles comenzaron a adorarle, y entonces fue Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces yo le preguntaba a los hermanos allá en la iglesia, ¿quién es Dios? Una pregunta para armar el cuadro esta noche, hermano. Entonces, si usted le pregunta a mucha gente, quizá el Estadio Nacional lleno de gente, de a uno por uno, ¿usted cree en Dios? La mayoría le va a decir que sí. Entonces la pregunta siguiente, ¿y qué es Dios? Uno va a decir es el creador, el otro va a decir es el que murió en la cruz, un montón de respuestas que le van a dar, ¿verdad? Entonces cada persona está adorando lo que él piensa o ella piensa que es Dios. Pero verdaderamente nosotros no podemos adorar a Dios si no sabemos quién es Dios. Por eso el Señor le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque mi Padre dijo, el Dios es espíritu. Y los que le adoran a Él es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y también el Padre busca a tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria a Dios para siempre. Bendito el Señor. Entonces la gran pregunta, ¿qué es Dios? El hermano Branham en el mensaje Casamiento y Divorcio tiene la respuesta en la página 23. Dice, ¿qué es Dios? Y dice él, es un gran ser eterno. Y ahí comienza a hablar. Allá en el principio, él ni siquiera era Dios. ¿Sabían ustedes eso? Porque Dios es un objeto de adoración. Y no había nada que le adorase, él existía solo. Y en él había atributos. ¿Y qué es un atributo? Es un pensamiento. Ahora en esto obtendrán algo que les servirá para la lección de esta noche. Noten, aquí está lo que era Dios. ¿Quieren oírlo? ¿Están seguros? Dice, él era los atributos que estaban en él. Entonces, ¿qué era Dios? Un gran ser eterno, lleno de atributos. Ese gran espíritu que estaba ahí, que llenaba todo, era un montón de atributos. Y todos esos atributos hacían a Dios, a Elohim. Cada atributo está clamando por manifestarse. Entonces, dentro de él estaba el atributo de ser padre y no tenía hijo. Estaba el atributo de ser salvador y no había nadie perdido. Ser sanador, no había nadie enfermo. Ser consolador, no había nadie triste, etcétera. Ser libertador, no había nadie cautivo. Por eso cuando le dice a Moisés, yo soy el que soy. Si tú dices, ¿qué vamos a comer en el desierto? Yo soy Jehová, proveerá. Si tú dices, ¿cómo vamos a sanar? Yo soy Jehová, tu sanador. Si tú dices que se van a cansar, yo soy tu descanso. Es lo mismo esta noche. Él es todo lo que usted necesita. Cada uno de esos atributos
está clamando por manifestarse. Entonces la Biblia dice que él terminó sus obras antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo empezara, él murió por todos nosotros. Y todos esos atributos eran sus pensamientos. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos saben que cada persona aquí no es creyente? Usted no es el creyente. La persona, digamos, no es el creyente predestinado. No, porque usted nació hace poco. ¿Cuánto más antiguo aquí tendrá 70 años? Pero estamos hablando de antes de la fundación del mundo. Y la Biblia dice que somos predestinados desde antes que el mundo empezara. Entonces, yo quiero leer una cita aquí. A ver si el Señor me ayuda, porque quiero llegar a esa respuesta nomás de Melquisedec. Dice, ustedes pueden leerlo en la edad, hermano, es muy tremendo, en la edad de Esmirna. En la página 151 dice, los pensamientos eternos de Dios, dice. Permítame preguntarle, ¿son eternos los pensamientos de Dios? Dice, si usted puede ver esto, entonces entenderá muchas cosas. Y yo le digo también, hermano, si entendemos esto, vamos a entender muchas cosas. Demasiadas cosas que van a servirle en el caminar a usted, le van a levantar la fe. Recuerde que los siete truenos son las revelaciones contenidas en los sellos, y serán estos misterios, ¿verdad?, reveladas divinamente, las que literalmente convertirán los corazones de los hijos a los padres. Entonces la fe suya va a crecer a medida que Dios le es revelado. La palabra le es revelada, ¿verdad? Entonces estas cosas, no es difícil predicarla aquí. Yo pensaba, bueno, Pablo dijo cuando fue a los Corintios, él dijo, me propuse no saber nada entre vosotros porque solamente a Cristo crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Ustedes saben, ¿verdad? Pero este no es el caso, ¿verdad que no? No, porque esta es una iglesia ya madura. Y Dios nos envió un profeta que nos reveló toda la sabiduría de Dios. Entonces nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterio. La que ninguno de los príncipes de este día, de este siglo, conocieron. Pero esos misterios, esta sabiduría fue dada, dice la Biblia, para nuestra gloria. Así que yo lo veo a usted, su cuerpo de afuera desgastándose, pero el de adentro se va renovando. Se va renovando y tiene un cada vez más excelente peso de gloria. La obra no está por fuera, está por dentro, hermano. Gloria a Dios para siempre. ¿No se siente bien? Yo me siento bien. Porque yo sé que lo que le estoy diciendo es verdad. Por dentro nos vamos gastando. O sea, por fuera, pero por dentro nos vamos renovando. Porque tenemos un alimento energético. Y de ahí sacamos recursos de vida, porque estamos alimentándonos de la carne del Hijo del Hombre y de la sangre del Hijo del Hombre. Lo cual es una gran bendición, porque eso fue lo que hizo Elohim cuando se reveló a Abraham como Melquisedec. Sacó pan y carne y bendijo el que tenía la promesa, ¿verdad? O sea, pan y vino, quiero decir, lo cual era parte de sí mismo. Cuando Abraham venía con la victoria. Bendito el Señor. Amén. Y esta es una verdadera cena, hermano. Cuando cenamos y nos lavamos los pies, eso es una, es un tipo. Pero cuando estamos oyendo la palabra, es una verdadera cena. Y tenemos un alimento energético, ¿verdad? Una sola cosa que Dios le hable a usted, eso es todo. Eso es todo lo que usted necesita. No necesita una cátedra entera, hermano o hermana. Usted necesita que Dios le diga exactamente lo que usted necesita oír. Eso lo va a levantar, le va a dar nueva fuerza, hermano. Amén. Así que la pregunta es, ¿son eternos los pensamientos de Dios? Sí, son eternos. Y mire lo que dice el profeta, mire qué hermoso. Dice, si usted llega a entender esto, o lo puede ver, entonces entenderá muchas cosas. Dios es inmutable en sus modos, tanto en esencia como también en sus modos. Ya hemos estudiado y probado eso, que Dios es infinito en sus habilidades,
Por lo tanto, como Dios, Él tiene que ser omnisciente. Y si Él es omnisciente, entonces no está ahora aprendiendo. Ni tampoco está tomando consejo ni aún de sí mismo. Miren qué tremendo, hermano. Dice, a ver dónde quedé. Ni tampoco está en ningún tiempo añadiendo a su conocimiento. Si Él puede añadir a su conocimiento, entonces no es omnisciente. En dado caso, lo mejor que podríamos decir es que algún día será omnisciente, pero eso no es escritural. Él es omnisciente. Mire, Él nunca ha tenido un pensamiento nuevo acerca de algo, porque todos sus pensamientos siempre los ha tenido y siempre los tendrá. O sea que Él en este tiempo no está aprendiendo nada. No está agregando a su conocimiento. 100 millones de años antes que el mundo empezara, todavía tenía los mismos pensamientos. Y 100 millones de años después, todavía tendrá los mismos pensamientos. Es inmutable. No cambia. Por eso cuando Él habla, Él no habla cualquier cosa como nosotros. Nosotros hacemos planes, los podemos cambiar. Como decía un hermano, un ministro un día, me dijo, hermano, el Señor es el Señor del sábado, Él puede hacer lo que quiere, Él puede cambiar en el momento que quiera. Yo le decía, no, Él ciertamente es Señor del sábado, pero Él no puede pasar por encima de su palabra, porque Él pudiera cambiar y decir, bueno, mejor no vamos a hacer el rapto. Pero Él no hace eso. Entonces cuando Él habla palabra eterna. Nunca puede morir. Por eso Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando Él la habla, esa palabra es eterna. Sigue viviendo hasta que se cumple. Nadie la puede parar. Por eso Isaías 55:10, ¿qué dice? Así como desciende la lluvia del cielo. ¿Cuánto han leído eso? Dice, y riega la tierra, la hace germinar, ¿verdad? Y da pan al hambriento. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá para lo que ha sido enviada. Así cuando la palabra de Dios sale, es omnipotencia hablando. Y cuando omnipotencia habla, lo extraordinario tiene que suceder. Y omnipotencia, dice el profeta, no habla sin que lo extraordinario suceda. Entonces cuando Él habla, eso va a suceder. No importa cuán difícil parezca, o cuántas cosas estén en contra, o la condición del tiempo, lo que sea, esa palabra se va a cumplir. Entonces cuando Él descendió en Génesis capítulo 1 y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Entonces, e hizo Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, a imagen de Dios. Él lo creó, Él creó al hombre, ¿verdad? Lo creó un hombre espíritu. Antes de darle un cuerpo, era un hombre espíritu. Y lo creó, y dentro de él estaba también su mujer. Y llamó el nombre de ellos Adán, dice la Biblia. Y era un solo ser, un espíritu. Pero el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Pero en Génesis 1:28, antes de ser un hombre de carne todavía, Él les da una promesa, Elohim, el omnipotente, el todopoderoso, el que habla, hermano, y lo extraordinario tiene que suceder. Él habló y dijo, ¿cómo fue que dijo? Suyo, a ver, déjeme leerlo para no equivocarme, hermano. ¿Ven? Pero está hablando una creación a existencia, hermano. Y ahí veníamos nosotros. Dice, y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y soyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora eso, antes de hablarlo, era un pensamiento. Ese pensamiento no era un pensamiento nuevo, era un pensamiento eterno que Dios tenía en su mente. Entonces aquí, cuando llegamos a Génesis 1, esto es en el principio. Entonces saltamos de antes del principio al principio.
En el principio era la palabra. Juan capítulo 1. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Verdad? Entonces, antes del principio, en el principio era la palabra. Porque el pensamiento de Elohim fue hablado. Y se convirtió en palabra. Es fácil entender eso, ¿verdad? Primero el pensamiento, luego la palabra, luego la manifestación de la palabra. ¿Verdad que sí? Entonces acá en el principio Dios expresó sus pensamientos y dijo que sea la luz. Tronó. Lo extraordinario tenía que suceder porque omnipotencia lo habló. No había luz. Pero lo primero que dijo, que sea la luz. Y la Biblia dice, fue la luz. Entonces cuando la luz fue, la palabra de Dios fue manifestada o confirmada. Entonces, pero en el cuarto día hizo al sol. En el primer día hizo la luz. Entonces, ¿de qué luz está hablando? Está hablando de la luz de su palabra. La primera luz que hubo en el mundo fue la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Entonces, dice que en él estaba la vida, Juan 1, y la vida era la luz de los hombres. ¿Verdad? ¿Y cuál era la luz de los hombres? La palabra. ¿Qué es lo que era eso en el principio? En el principio era la palabra, el verbo. Eso era Cristo, esa era la unción. Era la palabra de Dios. Que estaba trabajando ahí, por eso dice, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Verdad? Todas las cosas por él fueron hechas. Primero el pensamiento, luego la unción, Cristo, la palabra hablada. La palabra salió y fue. Entonces cuando dice, hagamos al hombre, entonces salió primero el pensamiento en forma de palabra. E hizo Dios al hombre. Y después lo manda a señorear, a soyugar la tierra, a multiplicarse y a señorear. Pero note esa palabra. Aquí está una cosa que es bueno entender. La palabra hablar, la simiente original. Dice hermano Branham, esa palabra no se cumplió en ese tiempo, sino que quedó dando vueltas. ¿Sabe por qué no se cumplió? Porque Eva la hibridó y la desvió a tierra. Porque la hibridó con la serpiente, ¿verdad? Entonces esa palabra pura que venía de Dios, esa palabra hablada, simiente original, iba a producir según su género, porque es una semilla. Pero Eva tomó la semilla y la hibridó. Y al hibridarla produjo, ¿qué? Un bastardo. Un hijo de muerte, que no se puede reproducir. Y la palabra hablada de multiplicados no se pudo cumplir. Y desvió la creación a tierra y nosotros vinimos en carne, vendido al pecado. Gloria a Dios para siempre. Pero note, esa palabra no podía volver atrás vacía. Así que se quedó dando vuelta, esperando un intervalo. Entonces el Señor, usted sabe, permitió los sustitutos, hablando de un redentor que vendría. Entonces colocó los corderos y toda esa cosa, la ley y todo eso, señalando hacia un día que la palabra volvería a Eva, ¿verdad? A Eva que había caído, la cual era tipo de la iglesia. Entonces cuando el ángel Gabriel vino a María, vino directamente del trono de Dios y le habló a María, una virgen, y le habló que iba a tener un hijo, que llamaría su nombre Jesús, que tendría el trono de David, que su reino sería un reino eterno. No tendría fin, ¿verdad? Entonces María creyó lo que Eva no creyó. Y cuando María creyó, entonces quedó embarazada de la palabra. Y ahora que está embarazada de la palabra, gloria al Señor, porque ella lo creyó. Entonces, por eso el hermano Branham
en el mensaje de la creencia de María dice, lo único que nosotros tenemos que hacer es creer. No tenemos que pensar cómo va a ser, cómo será esto, no podemos explicarlo. María no podía explicar cómo ella iba a tener un hijo eterno. Eso no está en el hombre. Pero ella lo creyó y sin ninguna sensación se comenzó a regocijar. Y fue donde Elizabeth le contó, y ustedes saben la historia. La cosa es que cuando ella creyó, dio curso a esa misma palabra que Eva botó al suelo, la desvió a tierra, le dio curso para que siguiera cumpliéndose. Entonces el hermano Branham dice, Jesús, Cristo, era el hijo que Eva tenía que haber tenido. ¿Entiende eso? Entonces Eva tenía que haber dado a luz a Jesucristo, pero dio a luz a Caín, porque hibridó la palabra. Lo mismo sucede con usted y conmigo cuando tomamos este mensaje puro y lo hibridamos. Dime, ¿cuántos grupos hay en este mensaje con interpretaciones? Le hibridamos un poquito aquí, un poquito allá, y luego, hermano, estamos en una confusión. Pero este mensaje tiene que ser puro. Habrá una novia pura, una virgen de su palabra. No conoce credo, no conoce dogma. Hecho por el hombre, hermano. Eso es lo más glorioso que Dios le puede revelar a un hombre, a una mujer. Porque usted se está alimentando directamente del cielo. Por eso los ministros, hay, como dijo el hermano José Branham, hay dos ministerios quíntuples. Unos que le agregan y le quitan, y otros que dicen, como dijo el profeta. Exactamente como él lo dijo. Entonces, ¿qué? Porque nosotros no estamos aquí para producir un mensaje. Estamos aquí para recibir el mensaje, para creer el mensaje y para obedecer el mensaje. Gloria a Dios para siempre. Entonces, cuando el ministro le enseña a usted el verdadero mensaje, usted sabe que ya lo dijo William Branham. Y si lo dijo William Branham, lo dijo Dios. En la seguridad que lo acompaña a usted, en la herencia que Dios le dio. No tenemos que tirarla ni tampoco comprometerla con nada. Pero para llegar ahí tiene que haber una revelación entre medio. Gloria a Dios para siempre. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Entonces cuando vino Jesús a la tierra, dice el hermano Branham, él vino para corregir lo que Eva hizo. Y vino para volver toda la cosa, dice en la palabra hablada que predicó en la mañana, toda la cosa al principio. Para corregir lo que Eva hizo y volver todo al principio. Gloria a Dios para siempre. Ahora, ¿quién es este Melquisedec? Gloria a Dios para siempre. Bendito el Señor. Entonces mire, los pensamientos, por lo tanto, los pensamientos de Dios son eternos, son reales. No son simplemente como los pensamientos de un hombre con un plano dibujado, lo transforma en sustancia. No, ya son reales y son eternos, son una parte de Dios mismo. Cada pensamiento de Dios es una parte de Dios. Y cada palabra que sale de la boca de Dios es una parte de Él. La reputación de Dios está en su palabra. Él vale tanto como vale su palabra. Cuando Él se compromete a sanar a una persona o a sanarnos sobre ciertas bases, entonces la reputación de Él está ahí. Si no se cumple, pero se cumple, porque Él no puede mentir. Entonces el profeta, ¿ve usted cómo funciona esto? Dios siempre tenía sus pensamientos acerca de Adán. Como su pensamiento aún no estaba expresado, dice. Y lee un salmo para dar una idea, dice, Salmo 139. Párrafo, no fue encubierto de ti mi cuerpo, más bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban todas aquellas cosas escritas, aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dice, esto como dije, no fue escrito de Adán, pero a usted le da la idea y el conocimiento de que el pensamiento estaba allí en su mente. Y aquel pensamiento era eterno y tenía que ser expresado. Así que cuando Adán fue formado del polvo de la tierra, su ser espiritual
fue creado por Dios, entonces Adán llegó a ser el pensamiento de Dios expresado. Y aquellos pensamientos eternos ahora estaban siendo manifestados. ¿Cómo podríamos ir a través de los siglos si hallamos a un Moisés, un Jeremías, un Juan el Bautista? Y cada uno de ellos fue el pensamiento de Dios expresado en su debido tiempo. Gloria a Dios para siempre. ¿No le da gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, ¿qué es usted? Un pensamiento de Dios expresado. Gloria a Dios para siempre. Estoy buscando una cita, hermano, aquí que va a completar esto. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Déjeme un poquito, hermano. Tenga un poquito de paciencia. Ya, aquí está. Dice, antes de concluir este asunto, sé que hay una pregunta en su mente que usted quiere saber, dice el profeta. Si es que yo creo en la doctrina de la preexistencia. Dice, yo no creo en la doctrina de los mormones de la preexistencia de las almas. O sea, que las almas existían antes y todas esas cosas, ¿no? Y dice, como tampoco creo en la reencarnación o en la transmigración de las almas. Tenga cuidado, vea esto, dice. No es la persona la que viene eternamente predestinada por Dios. Eso es lo que yo le decía recién, ¿ve? No es la persona, hermano. O sea, el creyente no es la persona. Dice, es la palabra o simiente. Eso es allá muy atrás, tanto que la mente humana no puede comprenderlo. Él dijo, el Dios eterno, dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Cuando ninguno de ellos, de los dos, había nacido, ni cuando ninguno de ellos había hecho bien ni mal. Dice, ve, era el pensamiento. Luego aquel pensamiento llegó a ser expresado y Dios compró de nuevo a Jacob, porque solo Jacob era simiente. Solamente Jacob tenía la simiente, por eso fue que tuvo respeto por la primogenitura y por el pacto con Dios. Y si usted es una verdadera simiente, usted oirá la palabra, el Espíritu lo bautizará en el cuerpo de Cristo, llenándole y dándole poder. Entonces usted recibirá la palabra para su día y para su edad. ¿Ve usted cuán claro llega a ser la verdadera evidencia cuando le es revelada la palabra? Entonces, piense en esto. Si Dios dijo, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí, ese pensamiento lo tuvo siempre. No lo pensó ahí. Lo tuvo millones de años antes que el mundo existiera. Y allá lo habló. Es lo mismo con usted y conmigo. Si usted es predestinado, predestinada, es un pensamiento de Dios expresado. Pero mire, estamos en la carne. Usted está en ese cuerpo, yo estoy en este cuerpo, usted en ese cuerpo. Y dice el hermano Branham, pero ¿quién soy yo? Este es mi cuerpo, pero ¿quién soy yo? Yo digo, este es mi auto, yo lo manejo, pero el dueño no es él. Yo no soy el auto. ¿Ve? Entonces este cuerpo no es usted tampoco, sino que el pensamiento, el atributo de Dios. Esa palabra que está ante la fundación del mundo, Dios pensó en usted. Y los pensamientos de Dios son eternos. Ahora, ¿cómo redime Dios esto? Porque Él tiene que redimir sus atributos. Porque la redención no es al azar. No es como la iglesia católica ahí en la Plaza de Armas, al lado de acá, tiene una cruz, sale el Señor con la cruz, mírame y ten compasión de mí. Entonces, y compadécete de mí, no sé cómo es lo que dice la cosa esa ahí. Hermano, es como que si nosotros, por lástima de ver cómo lo crucificaron, vamos a compadecernos de él y lo vamos a tratar de servir. Eso es basura. Nosotros estábamos en Dios y volvemos a Dios. Nosotros somos redimidos por el poder de Dios. Y esto es el fin del plan de redención, es donde estamos viviendo nosotros aquí. Estamos esperando el rapto. ¿Ve? Se nos ha dado toda la palabra.
para que podamos fiestar en la edad de la Odisea, la edad más sucia, la edad más incrédula, la edad más baja, la edad más científica, la edad de más pecado, la edad de más tentaciones, la edad más oscura. Y nosotros estamos aquí. ¿Cómo podemos vencer todas estas cosas y vivir por encima del pecado si estamos en la carne? Tiene que haber algo que suceda. Por eso yo creo que el Señor, cuando miró, cuando Él se iba a despedir, Él dijo: Señor, yo ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo. Y en el mundo hay tentaciones, en el mundo hay dolor, en el mundo hay muerte, en el mundo hay pelea, hay pecado, hay demonio, hay engaño, hay odios, hay asesinatos. Podemos bajar a nuestro día, hermano, hay imágenes de televisión, hay computadores, hay suciedad por todos lados, cosas buenas, cosas malas, engaño. Hay más de 33,000 denominaciones diciendo que tienen la verdad. Y nosotros sufrimos y sentimos el dolor cuando nos enfermamos y caemos en cama con fiebre. Hermano, Jesús, al otro lado nosotros no vamos a tener eso. No lo vamos a tener. Yo le voy a leer una cita aquí a ver si nos ayuda. No quiero alargarme mucho, hermano Flores. Pero dice, ahora, la diferencia entre ustedes, entre Él y ustedes, entre Jesucristo y nosotros, como hijos, ven, dice, Él era en el principio, era la palabra. Un cuerpo en morfe, dice el profeta, hablando de Melquisedec. Él entró y vivió en esa persona, en la persona de Melquisedec. Luego, más tarde, ya no oímos más de Melquisedec, porque Él llegó a ser Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que era eso? Era Dios cambiando de máscara. El gran Espíritu Eterno de Elohim venía descendiendo del trono de Dios con una misión de redimirnos. Ahora, usted puede decir, alguien puede decir, bueno, ¿por qué Dios, en vez de hacer todo este trabajo, no dejó a Adán y Eva ahí sin que cayeran? Y lo dejó eternamente así. Entonces, hermano Branham dice, porque en esa condición Él pudiera haber sido Dios y Padre. Pero también tenía más atributos. En esa condición no podía ser Salvador, Sanador, Libertador, Redentor. No podía ser guía. ¿Ve? Entonces Dios, el Señor, tenía que permitir la caída. No los podía hacer caer, pero los puso en libre albedrío y permitió la caída. Entonces eran los planes de Dios funcionando. Cuando el hombre cayó, necesitó un Salvador, un Redentor, un guía, un Libertador. Entonces los poderosos atributos de Dios comenzaron a funcionar, porque ahora Adán arrancaba del león, pero se refugiaba en Dios. Y la primera manera que Dios se dio a conocer fue en la forma de la voz. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Tú, ¿verdad? Él no vio a nadie, pero oyó la voz. Pero luego él se dio a conocer a Abraham como Melquisedec. Un hombre, un sacerdote, rey de Salem, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de vida, ni fin de vida. No tenía genealogía. Usted puede trazar su genealogía humana. Dice, bueno, yo vengo de mi papá viene de mi abuelo viene de mi bisabuelo viene de mi tatarabuelo, y sigue para atrás hasta que llega Dios, ¿verdad? Pero este no tenía genealogía. No tenía principio ni fin de vida, por tanto era Dios, el Eterno. Entonces cuando él ya vio sus planes moviéndose, que la creación había caído, entonces él comenzó a bajar, a descender. Dejó su trono de gloria, como dice el himno. Y vino a sacarnos de la escoria. Pero era el mismo Dios. No era otro Dios. Él venía por ti, por mí. Entonces se apareció como Melquisedec. Era Dios. Viajando. Porque la diferencia, Él viene viajando desde el Espíritu Eterno,
del atributo, luego viene viajando hacia la palabra, hacia la carne, digamos, hasta llegar a donde está Jesús. Jesús, ¿verdad? Entonces, en ese viaje hacia la carne, se encontró con Abraham. Y Abraham le dio los diezmos de todo. Luego Moisés lo encontró como un pilar de fuego. Job lo había encontrado como un torbellino. Pero era el mismo Dios. Luego a Josué se le apareció como un varón con la espada desenvainada. Y dijo: yo soy el príncipe del ejército de Jehová. ¿Verdad? Pero a los discípulos se le apareció como Jesús. Como Cristo, el Señor, en carne humana. En el siglo XX se apareció como Apocalipsis 17, Malaquías 4, 5, un profeta. Pero a nosotros se nos aparece como la palabra otra vez. Aleluya, Adán, ¿dónde estás tú? Gloria a Dios para siempre. Porque Él quiere ser adorado, hermano. Gloria a Dios para siempre. Entonces vino Él. Él vino del atributo de ser Dios. Luego atributo, su propio pensamiento eterno. Vino directamente a ser la palabra. Dice el poeta que podía aparecer y desaparecer. Era una teofanía, un cuerpo celestial. Eso era Melquisede. Era Jesucristo antes de llegar a entrar en Jesús, entrar en carne. Cuando entró en Jesús llegó a ser Emanuel. 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios, Elohim, ha sido manifestado en carne. Era Dios en carne. Por eso Felipe dice: muéstranos al Padre y nos basta. Tú lo único que haces es hablarnos del Padre, el Padre que mora en mí, el Padre, sin el Padre yo no hago nada. Muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bendito el Señor. Entonces era Dios con nosotros, Dios en carne. Imagínense, ese gran ser, ese gran creador, ahora está manifestado en la tierra. ¿Para qué? Para redimir. Redimir no es como comprar algo así a la primera. Es como el profeta cuenta, una persona, un niño perdió un barquito, dice, se lo llevó el agua, un barquito de juguete. Un día de lluvia, quizás la agua por ahí, por la cuneta, se llevó el barquito y no lo encontró nunca más. Y después, cuando ya estaba grande, dice que iba pasando por una parte y en una tienda estaba su propio barquito. Y lo conoció y dijo: ese es mi barquito. Fue y lo compró de nuevo. No es que él iba pasando y vio el barquito y dijo: voy a comprar ese barquito. No es así al azar. Eso es redención, comprarlo de nuevo. Por eso el Señor dijo: estos están en el mundo, pero no son del mundo. Como yo tampoco soy del mundo. Pero están en el mundo, Señor. Yo ruego por ellos. No ruego que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Entonces nos metió debajo de una oración para que Dios nos guardara del mal. Están en la carne, van a sufrir dolores, van a ser probados, van a empezar a enfermar, van a ser tentados, el diablo los va a tumbar de un lado para otro. Van a pasar tentaciones, van a caer, se van a levantar, van a sufrir, van a morir, van a llorar, se van a angustiar, van a tener problemas, van a sufrir hambre, pobreza, lo que sea. Pero yo ruego por ellos. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Ellos están en el mundo, Señor. Oh, gloria a Dios para siempre. Nos encomendó en las manos del Padre y nos rodeó con esa oración. Por eso que Dios lo guarda a usted. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted vive a la sombra del Omnipotente. ¡Oh, qué bendición! ¡Qué glorioso! ¡El Dios que tenemos, hermano! ¡Somos un pueblo bendecido! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Usted no es cualquier cosa!
Hay algo por dentro. Hay algo por dentro. Por eso el Señor dice, Señor, yo les he dado tu palabra. Antes de eso nadie tenía la palabra. Solamente los profetas, una porcioncita. Pero cuando Él vino, Él era la palabra. Y escogió a sus discípulos. Y sembró su palabra en la tierra. Y cuando Él la sembró, va a haber una cosecha. Seguro que la va a haber. Esa palabra siguió por la tierra a través de las edades. Y aquí estamos en el tiempo de la cosecha. Yo les he dado tu palabra. La gloria que me diste les he dado. Para que sean uno. Como tú y yo, Padre Santo. Usted tiene la palabra en su corazón. El secreto de esto, hermano, de la victoria, es que la palabra está en la novia. Así como estuvo en María. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ame esa palabra. Crea esa palabra. Viva esa palabra. Ámela con todo su corazón. No la comprometa con nada. Esas palabras son vida. Vida eterna. El que oye mi palabra y cree el que me envió. Juan 5:24. No morirá, sino que ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre. Ahora, nosotros, pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios para siempre. Nosotros vinimos entonces del pensamiento a la carne. Rápido. Nosotros saltamos esa teofanía. Y esa es la gran diferencia entre Jesucristo y nosotros. Él vino del pensamiento a ser la palabra. Y esa palabra llegó a ser carne. Nosotros venimos del pensamiento de Dios directamente a la carne. Eso fue lo que hizo Eva cuando hibridó la palabra. Y vinimos aquí en esta condición. Y dice el profeta, vinimos en la carne para ser tentados por el pecado. A ver si lo encuentro, hermano. Pero ustedes lo han visto, lo han leído, ¿verdad? Gloria a Dios para siempre. A ver, voy a leerlo aquí. Entonces ustedes vinieron como Adán, como yo, desde el atributo a la carne para ser tentados. Pero cuando esta vida termina aquí, si este tabernáculo terrestre se deshiciera, ya tenemos uno esperando. No le da gloria a Dios por eso. Ahora, ese que está esperando, ahí es donde está nuestro hermano Baltasar. Él no está muerto. Ese tabernáculo que está esperando es la palabra. Es la teofanía. ¿Ve? Usted apenas se muere, entra en ese tabernáculo. 2 Corintios 5:1. Si este tabernáculo terrestre se deshiciera, ya tenemos uno eterno esperando. Entramos en ese, llegamos a ser la palabra. Y esa palabra, ese cuerpo es nuestra teofanía. Vamos a vivir en ese cuerpo hasta que venga la trompeta final y los muertos resuciten. Entonces ese cuerpo baja y desciende abajo y recoge el cuerpo que murió, hermano, transformado, y llegamos a ser un cuerpo eterno. ¿Entiende eso? Eso es lo que somos, hermano. Esa es nuestra herencia. Así que no se desanime. Con razón Pablo dijo, para que no se entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Hay un cuerpo esperando, hermano. Gloria a Dios para siempre. Y si nosotros que vivimos y que hayamos quedado para la venida del Señor, suena la trompeta, seremos transformados. Seremos revestidos inmediatamente. Seremos adoptados físicamente. Porque hay una adopción espiritual. Por la cual estamos luchando. Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, piedad, afecto fraternal. Adoptado arriba en la piedra de corona, ¿verdad? Dios hace algo con los ángeles, ¿verdad? Le da dones, lo envía. Eso es adoptado espiritualmente, pero físicamente somos adoptados cuando la trompeta suena y somos transformados, según Romanos 8, ¿verdad? Señor, amén.
¿Verdad que sí? Gloria a Dios para siempre. Así que nos estamos alargando mucho, hermano. Así que él vio que íbamos a venir en carne, ¿ves? Para ser tentados. Así que, y aquí en esas condiciones que estamos. Estamos en carne siendo tentados. Pero recuerde, él descendió a la tierra y vino para morir. Y morir por nosotros. Entonces nos dio su palabra, nos dio su sangre y nos da su espíritu. Por eso él dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría. Pero si me voy, yo lo enviaré. ¿Verdad? Y entonces moraré en vosotros. Él estaba con nosotros, pero cuando el Consolador viniera, estaría en nosotros. Entonces dijo, Padre, yo le he dado tu palabra. Luego fue al Calvario, nos dio su sangre. Luego envió su espíritu. Entonces no nos dejó huérfanos. No estamos huérfanos. No estamos derrotados. No estamos derrotados. Ni estamos huérfanos. Gloria a Dios para siempre. Hermano, tú no estás derrotado. Quizás el diablo dice que estás derrotado, pero no estás derrotado. No estás huérfano. La salvación suya pertenece únicamente a Dios. Y está en las manos de Dios. Mientras usted confía en Dios y cree en Dios, usted echa toda su solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de usted. Así que puede descansar. Él dijo, venid a mí vosotros que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Ahora eso no es un descanso de que usted llegó del trabajo, el obrero llega cansado a las 6, 7 de la tarde, a las 8 a veces trabaja sobre tiempo y se queda dormido hasta el otro día, va de nuevo y se cansa. No, es un descanso del alma. Un descanso adentro, eterno. Entonces cuando estamos cansados, cuando tenemos problemas, cuando tenemos batalla, entonces ese varón llamado Jesucristo es un refugio contra el turbión. Es sombra de gran peñasco, dice la Biblia. En tierra calurosa. Es agua fresca en tierra de sequedales. Es refugio contra el turbión. Usted no está solo. Cuando el pecado viene contra usted, usted tiene un refugio. Cuando el diablo viene, cuando la enfermedad viene, cuando el enemigo viene, usted no está solo. Tiene un refugio. Tiene un descanso. Tiene cómo vencer. Ve, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Entonces, estando en la condición de hombre, él, Dios Todopoderoso, en la condición de hombre ahora, él, hermano, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿verdad? Simplemente se hizo hombre, igual que nosotros. Entró en Jesús y llegó a ser Jesucristo. Está ungido con toda la plenitud de la Deidad. Y Él venía para redimirnos a nosotros. Fue al Calvario. Ustedes saben, lo clavaron con la lanza. Rompieron las venas de Emanuel. La sangre de Él cayó ahí para limpiar la tierra y comprarnos a nosotros, ¿verdad? Y limpiar el pecado. Pero de las venas de Manuel, hermano, fue rota también el germen de vida. Y la vida que estaba en Jesús salió afuera como el Espíritu Santo. No solo la sangre, pero la vida regresa. En otras palabras, el Espíritu Santo sigue a la sangre. Entonces, la vida de este cordero, ya vimos, hermano, ya ustedes han visto, yo creo que el pastor le ha enseñado que la sangre de animales era una vida inferior, no podía volver sobre el adorador porque era una vida inferior, los corderos morían y volvía con el mismo deseo, ¿verdad? Pero en esta ocasión, ¡aleluya!, nuestro sacerdote, según el orden de Melquisedec, que era el mismo, murió por nosotros y tiene poder para salvarnos eternamente. Y nos salva de una sola vez y para siempre. ¿Ve? Entonces, nos redimió a nosotros y envió su espíritu para nosotros, el cual es una vida superior a la que teníamos cuando estábamos en el mundo. Entonces, hermano Branham, este mensaje creo que lo tengo aquí. Así de paso, ya vamos a terminar luego, ¿no? Me parece que lo tengo o no lo tengo. Ah, pero no lo traje, hermano. La unión invisible, dice el profeta, cuando usted muere al pecado y acepta a Jesucristo y se casa con la palabra. Cuando le es revelado eso y usted nace de nuevo
usted renuncia al mundo y al pecado y muere al viejo hombre, la vieja, al viejo esposo del mundo. Cuando muere, dice, te encontró a ti el germen que estaba en ti desde el principio. Ese pensamiento eterno se unió contigo porque tú eras parte de esa palabra y la palabra vino a ti, tú te uniste en una unión invisible. Entonces ahora tú eres justificado, dice, como si nunca hubieras pecado. Pero recuerde, cuando realmente morimos al pecado, somos justificados. La sangre de Cristo nos lava y nos limpia. Entonces, hermano, eso ya nos da una calidad eterna. Que la sangre de Cristo nos lave y nos limpie es maravilloso. Pero hermano, hay una parábola ahí, una parábola, un consejo, no sé cómo decirlo, que nos puede ayudar en Lucas 11. Como buscando cómo terminar aquí, hermano. En Lucas 11, uno de los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Y el Señor le enseñó el Padre Nuestro, ¿verdad? La oración modelo. Y en el verso 5 les dijo también una parábola. Miren. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme a dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Ahora imagínense lo que está diciendo el Señor. Estamos hablando de Él, en la omnipotencia, hablando, enseñando. Le enseña a orar y luego les da la parábola de un hombre que pareciera desubicado. Llega un amigo de noche, 2 de la mañana, y dice, no tengo que ponerle por delante, voy a ir donde mi amigo a golpear. A las 2 de la mañana, y está durmiendo, todas las luces apagadas, y él insiste y insiste y insiste, hasta que finalmente lo atiende. Parece una escena como desubicado. Entonces se levanta a darle todo lo que necesita por lo importuno, ¿no? Por ser amigo. Entonces él se para y dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No dice qué cosa, pero dice pedid. Porque Él tiene todo lo que usted necesita. Entonces dice, porque qué padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Si le pide un pez, le dará una serpiente. Si le pide un huevo, le dará un escorpión. Entonces, si vosotros siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más dará? ¿Entiende eso? ¿Cuánto más dará mi Padre Celestial? El Espíritu Santo. A los que se lo pidan. Eso es así, dice el Señor. Pero hermano, ¿pero cómo? Decimos a veces, yo creo que ustedes tienen el Espíritu Santo. La mayoría, algunos quizás todavía no. Pero hermano, el Espíritu Santo es lo más importante. ¿Ve? Porque en la parábola él podría haber dicho, ¿cuánto más dará mi Padre Celestial un don de hablar lengua? O un don para cantar, o un don para... No, está diciendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo mejor y todo lo que Dios tiene para nosotros, porque es el Espíritu superior, es el Espíritu de Dios que viene sobre usted, sobre el atributo, y lo hace un vencedor. Ve, por eso que él oró al Padre Celestial, que oró por nosotros, que nos bendijera, que no nos dejara huérfanos, y él dijo que vendría a nosotros. Entonces, cuando la vida de este Espíritu entra en usted, dice el profeta, como el botón de una camisa, chiquitito así, se inyecta en su sistema y usted nunca más será un perdedor. Entonces usted puede pasar la edad de la odisea o lo que sea, cualquier batalla, cualquier problema, usted va a pasar como un vencedor, como una vencedora. Pero no tenéis porque no pedís. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ve, yo estaba pensando en eso cuando el Señor,
miró y dijo: ustedes dicen que faltan 3 meses para la siega. Yo veo los campos blancos para la siega, dijo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y le dice: orad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? Que el Señor de la mies está ahí, está viendo que faltan obreros, ¿por qué le pide a los discípulos que oren? ¿Por qué no simplemente les manda a los obreros? Si él está viendo la necesidad. Entonces la pregunta la tuve hasta que el hermano Branham dice, porque en el plan de Dios, amén, los discípulos tenían que hacer algo también. Amén. ¿Entendió eso? Entonces, si alguien quiere el Espíritu Santo, amén, también tiene que hacer algo. Amén. Amén. Insistiendo como ese hombre a las 2 de la mañana, a las 3, Señor, lléname. Si está lleno, dígale una rellenura. Pero el Espíritu Santo no es otra cosa que la misma palabra manifestada, siendo vivificada. La vuelve viva. Porque Él es el creyente. Él es el que ama. Él es el vencedor. Él es el que perdona. Él es el que hace que usted deje el mundo y el pecado. ¿Ve? Entonces cuando el diablo viene, ¿se encuentra con qué? Se encuentra con Él. ¿Quién es este Melquisedec? Dios mismo, que dio su vida para que fuéramos vencedores. ¿Ve? Uno dice: oh, me gustaría, Señor, ser el cristiano que debo ser, dice el profeta. Dice: Él vino para enderezarlo. Él vino para hacer derecho a los lugares torcidos. Y vino para enderezarlo a usted. ¿Ve? Usted dice: yo no puedo hacer esto. Simplemente no puedo hacerlo. Seguro que usted no lo puede hacer. La carne no puede. Pero el Espíritu Santo vino para desarraigar esas cosas de usted. Y para quitar esas costumbres viejas y cosas feas que usted está haciendo. Vino para quitar esas separaciones que usted hace. Para que usted deje de hacer esto, aquello, lo otro, deje de fumar. Yo no creo que aquí la gente fume o beba. Quitar el deseo de ser un gran hombre. Sacará todo eso, lo humillará. Entonces, cuando el Espíritu Santo está aquí, es la vida de ese. De Dios. En nosotros. Haciéndolo vivir esa palabra. Porque Él dijo: no dejaré huérfano. Padre, yo ruego por ellos. Yo ruego por mi hermano. Yo ruego por mi hermano. Ellos van a pasar estas cosas, pero no los dejaré huérfanos. Ve, el Espíritu Santo, hermano, el Dios Todopoderoso, cómo nos ha bendecido. Y le damos la gloria a Dios por estas cosas. Así que el creyente es el atributo y nos da una calidad eterna, hermano, para decir gloria a Dios y ver la obra de Dios en este día, hermano. Ven, que el Señor le pueda bendecir, hermano. Que les pueda ayudar, que les pueda prosperar más de lo que han sido prosperados aquí. Y que haga de ustedes un pueblo cada día más victorioso, hermano. Gloria a Dios para siempre. ¿No se siente bien? Yo me siento bien, hermano. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Así que venimos del atributo a la carne para ser tentado, hermano. Pero no estamos solos ni somos del mundo. Por eso que Dios nos ha revelado este mensaje. Este mensaje no es otra cosa que el carro en el cual se subió Elías y se fue para la gloria. Así que tenemos motivo de estar contentos, ¿verdad? Gloria a Dios para siempre. Le damos la gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor, hermano. Oh, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde. Oren por mí. Dios bendiga, hermano Flores. Gloria a Dios. Soy de Cristo. ¿Cómo está contento esta noche, mi hermano? Amén.
Aleluya. Cuán buenas sus palabras en su tiempo. Pase bien a todos. Porque hemos nacido para alabar al Cordero. Amén. Porque todos estamos contentos, ¿no?, de que Dios me haya dado su palabra. Yo esta tarde me bañé, hermano, y me anduve resfriando. Me hizo mal bañarme. Así que esperamos que Dios, en su gracia, Dios le ayude, Dios bendiga a nuestros hermanos del tabernáculo Zoe. Y Dios bendiga a los hermanos acá. Yo creo que estamos más que contentos, más que agradecidos, porque Dios siempre llega a tiempo. Mi hermano decía, ¿qué voy a predicarle? No se preocupe, es la inspiración que viene. Dios, para Dios no hay nada imposible. Podemos tener todos los mensajes, podemos saber toda la Biblia, pero Dios tiene una palabra que nosotros vamos a necesitar. Y esa palabra Dios la ha dado. Así que estamos más que agradecidos. Yo creo que nos sentimos contentos, mi hermano. Y esperamos que Dios nos sea bendiciendo. Vamos a orar. Luego le voy a pedir a mi hermano del tabernáculo Zoe que pasen ahí en la puerta. Se paren para que los saluden. Amén. Así que vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Porque es grande
Grande es tu predestinación. Grande es tu escogencia. No, no hay palabras, Señor, para hablar. No hay palabras para poder comprender y entender lo que tú tenías para conmigo, Padre. Y para mi hermano y mi hermana. Así que te doy gracias, porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Te doy gracias cuando tu palabra dice: yo soy Jehová tu sanador, que te formé en el vientre. Y hoy día estamos siendo aquí manifestados, Señor, como atributo de tu palabra, sacándonos de esta carne, Señor, para manifestar lo que tú tienes que hacer en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Somos más que agradecidos. Por tenernos aquí todavía, perseverando, creyendo y amándote a tiempo y en lugar. Cuando hemos tenido tantas interpretaciones, tantos movimientos, pero tu palabra es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. A tu palabra no se le puede agregar ni se le puede quitar. Es siempre tu palabra, Señor. Así que, Señor, bendice a cada hermano, guíanos y guárdanos, y seas tú obrando en cada uno de nosotros. Agradecidos te damos por mis hermanos que nos han acompañado a su pastor. Te damos las gracias. Y ahora, Señor, a retirarnos, que tú te vayas con nosotros, Señor. Señor, que mientras vayamos caminando, algunos a tomar la micro, algunos, Señor, en el vehículo, Señor, ya que hoy día para mí fue un día negro, Señor. Estuve 2-3 veces por chocar, Señor. No sé qué es lo que pasaba conmigo, pero aquí estoy, Señor Jesús, parado, firme, y es tu gracia que está acompañándonos, librándonos, Señor. Te doy las gracias. Y ahora, Señor Jesús, al salir por estas puertas, tú te vayas con nosotros. Tu gracia y misericordia nos sea acompañándonos, Señor. Te damos la honra y te damos la gloria. Y también pedimos, Señor, que tú seas guiándonos y guardándonos en el resto de días que nos quedan en esta tierra. Que podamos ser mejor de lo que somos ahora, Señor. Te damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Saluda a su hermano, saluda a su hermana mientras cantamos un corito. Luego mi hermano se hará puerta para que lo despidamos.